son tan pocos los que tienen tanta plata y ganan tanta plata, y son tanto los que no tienen nada. Hay gente que gana 15 millones de pesos y hay otra gente que gana 100 lucas y tiene que mantener a 5 cabros chicos. Y esa cosa no la dice nadie. La diferencia entre el sueldo mínimo y el alto es 146 veces superior, cuando la OECD es de 20, 30 veces. ¿Cómo nos tendría que cubrir un año más con un sueldo de mierda miserable, 120 mil pesos, después de trabajar una vida entera? ¿Cómo está indignada que la gente no podía mandar a su hijo al colegio? ¿Cómo está indignada que estos saqueadores nos dicen, nos criminalizan a nosotros, que nosotros somos los encapuchados menos, cuando los únicos saqueadores son ellos? La farmacia, la polar, qué sé yo. Las mineras, hoy día es que poco menos que importar pescado para poder tenerlo. Estoy indignada con toda la sociedad porque es una sociedad muy desigual. Y le decimos clara y firmemente a la comunidad de Wall Street que nosotros en Chile estamos movilizándonos porque ya no queremos más de eso y queremos un cambio por la sociedad chilena, por los hijos y por la dignidad. Estoy indignado porque hay un sistema que no nos deja soñar. Hay un sistema que constantemente nos está reprimiendo, que nos deja crecer a nuestros hijos, que nos quita el pan día a día. Un sistema que se parece cada día más a la dictadura. Por eso estoy indignado, porque quiero volver a soñar, porque quiero un Chile que sueñe. Los que hemos luchado toda la vida sabemos con mayor fuerza que antes que esta causa no solo es justa, sino que además es digna. Y sabemos que en el horizonte se avizora la victoria, que es la victoria de la gente.